Cuando recorro lugares como este, donde aún sobreviven ejemplos de nuestra arquitectura colonial, encuentro marcas inconfundibles. El blanco de las paredes encaladas, el ocre ondulante de las tejas, la oscura madera tallada a mano y la dignidad de sus muros de barro. La llanura de la región del Río de la Plata y de la zona litoral no era precisamente una zona donde abundaba la piedra. Asimismo, la madera debía traerse desde regiones selváticas muy alejadas y la mano de obra aborigen escaseaba por aquel entonces en este lugar. Esta situación, muy diferente a las de otras colonias hispanoamericanas como México y Perú, hicieron que la arquitectura que se desarrollara en este lugar fuera distinta. La arquitectura colonial rioplatense fue de un carácter austero en formas y modesto edilicialmente. En el siglo XVI, los europeos conquistaron y colonizaron gran parte del mundo, incluida toda América. A nuestras tierras llegaron españoles, con su bagaje cultural, sus conocimientos de arquitectura y con ese manual de instrucciones para fundar las ciudades, las Leyes de Indias. Para la fundación de una ciudad, había un procedimiento jurídico a seguir. El modelo cuadriculado, ideado por los españoles en el 1500 para trazar las nuevas ciudades de América Central y del Sur, lo aplicaron los franceses y los ingleses en el 1600 para la colonización de América del Norte. La nueva cultura científica considera esta parrilla como un instrumento general, aplicable a cualquier escala, para dibujar la ciudad, para dividir terreno agrícola o para marcar fronteras. Quedó así establecida la pauta geométrica por la cual se construirá el paisaje urbano y rural del Nuevo Mundo. Las construcciones principales se ubicaban alrededor de la Plaza Mayor. Los franciscanos, primera orden que acompañó a los españoles en esta empresa colonizadora, recibieron un espacio a metros de la plaza principal. El convento de San Francisco ocupa un amplio predio que antiguamente abarcaba una manzana del área histórica y que hoy ha quedado incorporado en el trazado del Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe. Reconocido como uno de los más antiguos y significativos monumentos patrimoniales de esta ciudad. Es una de las obras del periodo colonial que sobrevive casi intacta, indemne al vertiginoso progreso del siglo XIX,
donde se derribaron las modestas construcciones arcaicas de adobe. La construcción del conjunto franciscano se inició en un primer templo precario, a mediados del siglo XVII, al trasladarse la ciudad de Santa Fe al sitio actual. En 1673 comenzó a levantarse el templo que aún se conserva. La emblemática fecha de 1680 señala el año de su inauguración, aunque las obras finalizaron casi una década después. El templo es de planta de cruz latina, de una sola nave de gran profundidad y con una fuerte direccionalidad hacia el altar. El blanco de las rústicas paredes contrasta con el complejísimo artesonado de la iglesia, un ejemplo único en la arquitectura colonial americana. Inspirado en el arte mudéjar, que incorpora influencias del estilo hispano-musulmán, esta maravilla fue construida por mano de obra indígena, en madera de cedro, lapacho, quebracho y algarrobo. El coro sobre el acceso está trabajado con la misma calidad artesanal y estilística. El trabajo de carpintería y talla es asombroso. Ajustado con madera en forma de trabas y cuñas, sin utilizar un solo clavo de hierro. Inmediatas a la nave de la iglesia, las tres alas de celdas del convento definen un patio cuadrado. El claustro, rodeado de frescas galerías, se organiza en torno a un patio, que es un paraíso de paz, de belleza y de sencillez. Pies derechos, zapatas con roleos, troncos de palmas y tejas
son elementos arquitectónicos que se repiten en otros edificios coloniales de la zona. Un sello característico que mantiene inalterables su robustez y humilde elegancia. En este sector de la iglesia podemos ver la técnica utilizada, la tapia. En la parte inferior, piedra. Y arriba, la tierra apisonada. La iglesia de San Francisco de Santa Fe es una iglesia de tapia, es de tierra cruda, es decir, de tierra cruda apisonada. Eso llama la atención porque cuando uno ve a la iglesia desde el exterior, tan sólida en su apariencia, generalmente se tiene la idea de que lo que es de tierra cruda no tiene esa solidez. Pero la tapia es una técnica constructiva que garantiza justamente la solidez de esa materialidad. Es una tierra apenas humedecida naturalmente, no es un barro, que se va echando en medio de un encofrado, al modo de los encofrados que hoy tenemos de hormigón, que estaba hecho con tablas dispuestos a los costados de lo que iba a ser la pared, separadas esas tablas según el ancho que iba a tener la pared. Entonces se ponían capas de apenas 5 o 6 centímetros de tierra humedecida naturalmente. Se apisonaba primero con los pies, luego con pisones, hasta que iba perdiendo esa humedad que había adquirido naturalmente a la intemperie la tierra. Y quien describe muy bien cómo se hacían estos muros es el padre Pauque. Él lo hace en una descripción que data de mediados del siglo XVIII, pero describe cómo se venía construyendo desde la fundación de la ciudad. Pauque describe que esa capa de unos 6-7 centímetros, cuando había perdido humedad, disminuía casi al tamaño de un centímetro de espesor, y lo notaban los constructores porque comenzaba a hacer un sonido seco, diferente. Entonces probaban a ver si se podía marcar la uña, y si costaba incidir con la uña es que ya se había logrado una buena compactación. Y así ponían otra capa y otra capa, iban subiendo las tablas hasta llegar hasta el nivel en que iba a arrancar la estructura del techo. Donde iba a haber puertas y ventanas, no se dejaban los huecos. Se ponían los dinteles y los umbrales, de madera labrada o de lo que fuera. Y cuando estaban levantadas esas las paredes completamente, con la guía de donde se habían dejado los dinteles y los umbrales, se rompía esa parte del muro con unos barrotes de hierro, dice el padre Pauque, y se iban a hacer, luego se ponían los marcos de las ventanas y de las puertas. Entonces es un sistema muy sólido. Como todos los muros de tierra cruda, lo que sí necesita es estar protegido de la intemperie. Y lo ideal es protegerlos en buena parte por galerías. Por eso es que nosotros vemos que en el exterior la iglesia de San Francisco tiene galerías, y hacia el frente el techo un poco avanza, protegiendo un poco la fachada.
En contraposición a la horizontalidad dominante en el conjunto, la fachada de la iglesia presenta un marcado eje vertical de composición, determinado por los vanos que alojan las oscuras aberturas de algarrobo y por la cumbrera de la techumbre a dos aguas. Se destaca la estructura del techo de pares y nudillos, que se manifiesta en el exterior, avanzando sobre el atrio como en algunas iglesias coloniales del noroeste argentino. El portal principal se jerarquiza por una sencilla decoración de dobles pilastras, integradas por una moldura horizontal a modo de cornisa. Un volumen vertical adosado a la construcción y que aloja cuatro campanas articula la fachada con el ala norte del antiguo convento, hoy transformada en un museo. De esta fachada sencilla, con escasa decoración, se destaca la torre campanario de tres niveles. Su campana mayor se llama la Carachosa, que en término quichua significa sarnosa, debido a la rusticidad de su factura. La campana no es bella, pero suena muy bien. Dicen que cuando la Carachosa vibra, no hay sordo que se resista a su convocatoria. A principios del siglo XX, el frente del edificio fue sustancialmente modificado con un trazado italianizante. La ciudad, en su impulso progresista, quería borrar las huellas de la urbe colonial y la transformación de las fachadas es un ejemplo de ello. La iglesia, por 1920, va a recibir una transformación importante en su frente, en su fachada, en donde se le va a agregar, aprovechando que el techo de la iglesia avanza sobre la fachada, en relación con ese avance de fachada se va a generar una segunda placa, una pantalla, que le va a otorgar un aspecto neoclásico, una obra un poco mediocre, ¿no? Una obra sin ningún valor arquitectónico, pero en ese momento entendieron que de esa manera se estaba vistiendo mejor a la iglesia, adaptándola a un lenguaje que ya hacía varias décadas que se venía utilizando en otros edificios de la ciudad. La iglesia de San Francisco fue uno de los edificios que formó parte de la primera valoración que se hizo a nivel nacional del patrimonio arquitectónico de los argentinos, y en el primer decreto en el cual se declaran monumentos históricos nacionales va a estar incluida la iglesia y el convento de San Francisco, y también a partir de allí va a recibir una atención especial de ir recuperando imágenes que se habían perdido con sucesivas transformaciones, además de la de la fachada y la de los revoques del interior. La iglesia se la había cubierto con techos de chapas de zinc, así que va a ser objeto de dos restauraciones importantes. La primera la va a hacer Ángel Guido, por 1940, y la segunda el arquitecto Mario Busquiaso, en 1949, ya
va a ser una intervención que Buschiazzo va a hacer desde la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos. Pero es Buschiazzo quien le va a devolver el aspecto original. ¿En base a qué? Algunos documentos gráficos muy importantes de los cuales disponía Buschiazzo, sobre todo un óleo de un pintor catalán, Nicolás Cotanda, que a finales del siglo XIX había recreado una procesión de la Purísima, una procesión de la Inmaculada, y había reproducido cómo se mantenía hasta ese momento el frente de la iglesia de San Francisco. Con esas fuentes iconográficas, Buschiazzo va a devolverle el aspecto exterior. Donde quiera que transitemos, donde quiera que miremos, este paisaje nos trae el espíritu de aquellos viejos solares, testigos y escenarios de libertades incipientes, de creencias nuevas, de patrias estrenadas. Estremece sentir que sobre estas escaleras de madera noble, sobre este suelo rústico que pisamos, transitaron otros pasos tan lejanos en el tiempo y tan imprescindibles en la construcción de una Santa Fe que hoy nos incluye y que ellos apenas pudieron soñar. Nunca se irán aquellos que lo hicieron posible. Siempre estarán aquí, porque la verdadera historia sigue viva detrás de cada puerta que se cierra.